Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo les vengo trayendo un nuevo video, chicos. Y el día de hoy estoy súper contento por estar otro día más aquí con ustedes, chicos. Y por el día de hoy les vengo trayendo nada más y nada menos que cosas que deberían de haber llegado en esta actualización. Vamos a platicar un poquito de estas cosas, chicos. Y por el, espero que les guste. Estoy, pues básicamente muy hypeado, chicos, con estas cosas. Espero que les encante. No olviden dejar su like, chicos, que se agradece muchísimo. Suscribirse al canal si no lo están. Activar las notificaciones, que ya saben que te sirven mucho para si es el caso que ahorita, mañana, pasado, llega la nueva actualización de Minecraft Pocket Edition. No te la vayas a perder. Así que, bueno, chicos, no olviden activar las notificaciones, que es súper importante. Y bueno, chicos, también como les quería comentar, espero que les guste este video. Les pido el apoyo, chicos, a todos ustedes. Dejen su like, no les cuesta absolutamente nada y me apoya muchísimo. Al igual que también no olvides tampoco, pues como les digo, compartir este video con sus amigos para que pues ellos también se den cuenta de estas nuevas cosas. Y bueno, chicos, ¿qué más decir? ¡Comenzamos! Chicos, ya saben que hace unos días se llevó una actualización muy importante para Minecraft Pocket Edition, la actualización de la 0.17, que incluso muy pocos se la esperaban debido a que fue una sorpresa de los desarrolladores. Y pues nada, chicos, vamos a empezar a platicar de cosas que deberían de haber llegado en esta actualización. Ya saben que hace unos meses se llevó a cabo uno de los eventos más importantes de Minecraft, chicos, la Minecon. Esta Minecon, chicos, en sí es uno de los eventos más importantes donde los desarrolladores exponen las nuevas cosas que quieren implementar en el juego. Y pues todas esas cosas pues las platican en ese evento, las exponen, platican, hacen como una tipo conferencia, chicos. Y pues ahí en ese evento, chicos, platicaron muchas de las cosas que aquí tenemos ahorita, que agregaron esta actualización. Y una de las cosas que agregaron y más que todo que comentaron en ese evento fue la altura, que fue modificada, que fue pues básicamente agregada en esta actualización, que chicos, ya saben que agregaron lo que dice una altura mucho más alta al Minecraft Pocket Edition, chicos, y esa altura nos permitirá un montón de cosas. Mucha gente no sabe el tamaño de esta actualización, que la verdad parece mínima, pero en sí nos pueden agregar muchísimas cosas más en estas próximas actualizaciones, que pues una de las cosas que pues más notorias son nuevos biomas, chicos, biomas amplificados, biomas más grandes, biomas más altos, biomas estos, biomas que se encuentran en Minecraft de PC, que son más extremos, todo eso, chicos, van a ser posiblemente agregados en las próximas actualizaciones. Y pues como les digo, fue una de las cosas que se preocuparon los desarrolladores, porque ellos piensan traer esas nuevas cosas, al igual que también pues nos permite tener construcciones mucho más altas y todo eso, que la verdad está súper padre. Y pues como les digo, chicos, la verdad es de que está súper padre. También otra de las cosas que mucha gente no sabe es de que hace poquito se informó de que la textura de el observador iba a ser modificada. Básicamente pasó esto, la verdad es de que la textura actualmente del observador, la verdad es de que no se me hace nada fea, pero igual se iba a modificar, chicos, debido a que muchos usuarios estaban confundiéndolo, pues básicamente entre la cara, el observador, el botón del observador donde se conecta, y pues lo estaban confundiendo. Y pues la verdad es de que muchos desarrolladores dijeron, bueno, pues vamos a cambiar la textura para que ahora se identifique mucho más cuál es la cara y la parte de atrás. Y pues esa es una novedad que va a venir en la próxima actualización, chicos, que es la 1.0, en la cual pues el observador va a tener una nueva textura. También, chicos, otra de las cosas es de que pues ya saben que en esta actualización tuvimos nuevos comandos. En estos nuevos comandos, pues en sí faltan muchos, debido a que ya tenemos comandos para agregar nuevos bloques, tenemos comandos para agregar el spawnear el dragón, tenemos diferentes comandos, chicos, para localizar las aldeas, localizar esos comandos, chicos, antes no estaban, y el día de hoy pues básicamente en esta actualización se agregaron. O sea, eso estaba súper padre. Y pues en sí faltan muchos comandos, como comandos para poder, lo que voy diciendo, y pues así faltan muchos comandos al Minecraft Pocket Edition. Hay comandos que en sí no se han agregado y pues en próximas actualizaciones se deberían de agregar, tal vez sea en la nueva actualización que se nos viene. Por el momento no se sabe, chicos, los desarrolladores no han dicho nada, y como les digo, faltan comandos en este Minecraft Pocket Edition, que se supone que es la 1.0, chicos. Ya tenemos un Minecraft Pocket Edition, se puede decir que es 100% completo, ya faltan muy poquitas cosas. Y pues una de las cosas que va relacionada a los comandos, chicos, es nada más y nada menos que el bloque de comandos. Incluso, chicos, ya saben que hace unos meses los desarrolladores estuvieron pensando y básicamente postearon fotos, chicos, de que el bloque de comandos iba a venir muy pronto para Minecraft Pocket Edition. Por el momento no lo han agregado, no sabemos por qué. Tal vez venga en la próxima actualización. Todo está en manos de los desarrolladores, pero por el momento yo digo que es muy probable que vengan las próximas actualizaciones, debido a que es un bloque súper útil. Y la verdad es de que para las cosas que han agregado, la magnitud que agregaron, o sea, eso ya es como lo mínimo. Al igual que también, chicos, una de las cosas que están pidiendo mucho la gente es los vidrios de colores. Los vidrios de colores son como una de las cosas más codiciadas, debido a que con ellos podemos decorar mucho mejor y todo eso.
eso ya saben que los vidrios actuales de Minecraft Pocket Edition son nulos, o sea, solamente tenemos estos vidrios y en sí, pues no hemos tenido una actualización de estos vidrios. Y pues mucha gente también me habían comentado, chicos, incluso noten, o sea, ahora como que los bloques están súper más grandes, o sea, no sé si fue, sea un bug, la verdad es que no se sabe, a lo mejor ya sea una nueva propiedad de Minecraft Pocket Edition. Como pueden ver ahora, el bloque se mira súper grande, antes estaban súper chiquitos. Y pues nada, como les digo, la verdad es que está súper genial esto, esperemos que pues dejen esta opción agregada, se mira muy padre. Y pues como les digo, chicos, la verdad es de que para la magnitud, como les había comentado, las cosas grandes que han agregado, la verdad es de que agregar nuevos vidrios es algo como muy pequeño, o sea, la verdad es de que es muy probable que la próxima actualización se agregue debido a que es una cosa mínima. Y pues nada, chicos, como les digo, la verdad es de que estamos esperando en esta próxima actualización una actualización de grandes cosas. La verdad es de que esperemos que traigan nuevas cosas. Mucha gente pues está muy hypeada con estas actualizaciones. Les digo, la verdad es de que ya por fin tenemos un Minecraft con una meta y pues vamos a tener un montón de cositas. En sí, las cosas más importantes ya las tenemos agregadas. Y bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden dejar su like, compartir este video con sus amigos. Chicos, no olviden suscribirse para que no te pierdas la próxima actualización. Deja tu like si ya quieres que salga. Comenta ahí en los comentarios qué te gustaría que trajera esta próxima actualización. Y bueno, chicos, un gran abrazo a todos. La verdad es de que muchísimas gracias por estar apoyando el canal. Y pues nada, chicos, gracias por todo. Los quiero muchísimo. No olviden suscribirse si no lo están. Gracias por todo, chicos. Un besazo y bye bye. Muchas gracias por ver el video, te invito a suscribirte y si ves mis videos en un dispositivo móvil o una tablet, des clic en la campanita para que seas el primero en recibir las notificaciones cuando suba un nuevo video. Y bueno, si estás en busca de juegos baratos, ya sabes que G2A estará en la descripción. Solamente lo que tienes que hacer es acceder al link que está en la descripción. Una vez que accedas, busca tu juego preferido, aplica el código FAS y ahorra muchísimo dinero.